Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 12, que corresponde a nuestra tercera semana de clase. Es un gusto nuevamente podernos tener acá. Quiero compartirles, como siempre, nuestra aula virtual. La mayoría ya estuvo finalizando en sección 1 y sección 2. Tengo todavía algunos que no han finalizado con el porcentaje que se debe de cumplir para sección 2, pero ya nos encontramos en sección 3, ya estamos en nuestro segundo día y hay bastante poca participación. Pedirles el favor a cada uno de ustedes que puedan ingresar al aula virtual y que vayan ya sea trabajando al ritmo de ir viendo cada una de las actividades o del tema que se encuentra por día o ir en este caso avanzando. Recuerden que ustedes tienen todas las secciones abiertas desde que inician el curso para que puedan ir a su ritmo. Lo que nosotros pedimos es que antes de finalizar lo que es el curso, cada uno de ustedes pueda también finalizar con cada una de las actividades que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual, ya que ustedes, después de finalizar el curso, tienen 2 días adicionales para que puedan terminarlo. De lo contrario, se les cierra a ustedes el ingreso al aula virtual. Si por algún motivo ustedes no han finalizado con el 80% de alguna de las secciones, ya no se les puede nuevamente habilitar. Entonces, pedirles el favor que ustedes puedan incorporarse todos los días al aula virtual y poder ir trabajando, ya sea en este caso, revisión del tema que nos toca o el material de apoyo que se encuentra. Aunque ustedes puedan descargar en PDF el manual completo que corresponde al curso, invitarlos también a que puedan ver el material de apoyo de videos. En ellos, ustedes siempre en la parte de abajo van a encontrar lo que son vínculos, los cuales pueden descargar las plantillas donde están los ejercicios que está realizando el docente en el video, como también ejercicios adicionales que ustedes pueden ver. Este día, miren, tenemos el tema de trabajar vínculos. Vamos a ver 2 palabras que siempre ha estado dentro de lo que sería esta acción dentro de Excel, llamada en este caso hipervínculos y llamada en este caso vínculos. Quiero mencionarles la forma de cómo yo comprendo cómo poder trabajar lo que serían hipervínculos dentro de Excel. Y ahora con las nuevas actualizaciones desde 2019 para acá, que viene solamente con la palabra vínculo para poder trabajar cualquier acción dentro de lo que es una hoja de cálculo o lo que sería el libro de Excel. Además de esto, miren, quiero compartirles también, tenemos nuestro foro de discusión para nuestra clase número 12. Agradezco a los que el día de ayer estuvieron participando. Igualmente traté de poderles responder de una sola vez después de haber finalizado la clase. Igualmente ese día hubieron algunas participaciones, ya igualmente di mi respuesta. Ese día, miren, para el foro número 12 tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué son los vínculos o hipervínculos en Excel? Por ser este tema que de repente redondeamos en creer que podría ser en este caso la misma acción, hoy vamos a despejar esta duda de poder diferenciar lo que es un vínculo y lo que es un hipervínculo dentro de lo que se puede trabajar en una hoja de cálculo. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Adán Timoteo González. David Antonio Pérez. Presente, profesora. Gracias, muy amable, Adán. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. Giselle Claudelina Funes. Jessica Adelí Maravilla. Presente. Gracias. Carolina Anzora Meléndez. Presente. Gracias. José Manuel Rosales. Presente. Gracias. Margarita Guadalupe Galvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente. Gracias. Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Marta Lidia Maravilla. Edwin Alexander Campo. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Gracias, Miguel. Ahorita le coloco su asistencia y tengo a David. Ahorita David, permítame. Depende de su asistencia. Víctor Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameño. Ana Lisset Fuentes. Bien. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios y por último recordemos que tenemos nuestro foro en este caso de preguntas y nuestros días. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos, vínculos, en las hojas de cálculo para navegar en los libros de trabajo. Cuando iniciaba, o en este caso cuando buscamos teoría de las versiones 2010, que es como la que fue la que dio el boom de una gran actualización dentro, en este caso de Office, la palabra que se tenía o que se utilizaba era hipervínculo. Porque nosotros podíamos, en este caso, poder enlazar dentro de lo que es una hoja de cálculo información que nosotros tal vez teníamos destacada en la primera hoja y poderla, en este caso, mandar a llamar. Para los que ya vieron el video de cómo, en este caso, la docente explica la forma de poderlo trabajar, se dan cuenta que se ha trabajado un índice y qué bueno que les muestra de esta forma con el ejercicio, porque quiero comentarles que en mi caso, por ejemplo, yo que trabajo mucho con Excel y en este caso igualmente que doy clases, me gusta tener libros con muchos ejercicios de diferentes temas. Entonces yo puedo crear mi índice en la primera hoja, poder crear el hipervínculo que me lleve a la hoja y no estar buscando hoja por hoja el tema que deseo, sino que yo puedo buscarlo en el índice, el tema, y automáticamente me lleva a la hoja, ya sea que se encuentren las 5, 6, 10, 20, 30, 40. Yo automáticamente llego más rápido de esta manera a lo que sería la hoja de trabajo. Entonces, ya tengo creado estos libros, os voy a enseñar uno de ellos, y les voy a enseñar igualmente la forma de cómo poderlo en este caso trabajar y que en este caso pues yo agrego algo más, ya que si me encuentro en la hoja necesito igualmente pasarme rápidamente para la hoja donde se encuentra el índice. Entonces igualmente podemos crear otro hipervínculo que nos lleve en este caso a lo que sería la hoja INSS. Entonces, es muy útil la forma de poder crear vínculos, ya que lo podemos hacer de diferentes formas. Ya que lo podemos crear vínculos entre hojas, igualmente podemos crear lo que sería, llamémosle una función, la cual igualmente podemos llamar. También hay un comando específico y también existe un comando llamado objeto, que igualmente lo que hace es crearme una vinculación, pero ya no entre hoja y hoja, sino que podemos mandar a llamar un libro de Excel, o sea, un libro fuera de donde estamos trabajando, poder mandar a llamar una presentación o poder mandar a llamar un simple documento, en este caso de Word. Cuando nosotros estamos trabajando en Excel y tenemos información que requerimos, en este caso, tenerla como al instante y no estar yendo a buscar, me sale mejor trabajar con objeto y poderlo mandar a llamar. Entonces vamos a empezar a ver las definiciones y vean acá, miren, ¿qué es un hipervínculo? Esto es importante, no es que se lo van a aprender, pero sí que puedan tener un concepto y puedan ver una diferencia. Dice que el hipervínculo o hiperenlace, me recuerdo que para la versión 97-2003, cuando ustedes buscan teoría de esta versión, se le llamaba hiperenlace. Igualmente, si ustedes buscan a una persona de edad que ha trabajado con Excel siempre, van a ver que igualmente tiene este concepto técnico de llamar hiperenlace. O también, entre paréntesis, hiperlink. Ese sería en este caso los nombres que anteriormente se pronunciaba a la hora de poder decir lo que hoy en día llamamos vínculo o en este caso hipervínculo, que igualmente se encuentra ese concepto en la parte de la teoría. Dice que crea un acceso directo que salta a otra ubicación del libro actual, o abre un documento almacenado en un servidor de red. Y acá voy a hacer un paréntesis. De mi parte, lo que yo reconozco como hipervínculo, y eso créanme que es lo que me ha quedado en mi mente, es que es para poder crear un enlace, como lo dice acá, red, o podríamos decir a una página web, en la cual yo puedo mandar a llamar cualquier información que yo requiera de una página a lo que es mi hoja de cálculo. Esto ustedes lo pueden visualizar mucho cuando nosotros agarramos información de una página web y copiamos y pegamos en un documento de Word, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que nosotros nos aparecen algunos textos de color así como este color donde dice la palabra hipervínculo como celestito azul, claro, en el cual cuando yo me posiciono dentro de ese texto, el puntero se vuelve como una manita. Y entonces eso lo que hace es enlazarme a un navegador para que yo pueda mandar a llamar esa página específica. Entonces, ¿qué hacemos? Darle clic derecho y quitar vínculo. Eso se hace cuando estamos trabajando con un documento de Word. Pero dentro, en este caso, de Excel, nosotros lo podemos trabajar de dos formas diferentes. Ahora dice acá, miren, me quedé en una coma, un intranet o en este caso internet. Hablándoles un poco de esto, dentro de lo que es el globo, que dice que es un internet, se encuentra intranet o internet, en el cual nosotros podemos acceder por medio, en este caso, de vínculos. Una intranet es aquella que se encuentra dentro de nuestra área de trabajo, donde guardamos la información y nos sale. Internet sale a todo el mundo. Media vez tengamos internet, podemos buscar cualquier información. Pero intranet no, es como más privada. Se encuentra en este caso un servidor donde guarda toda esa información que no pedimos que salga, sino que podemos trabajarla en red solamente en nuestra área laboral. Dice que al hacer clic en una celda que contiene la función de hipervínculo, Excel salta a la ubicación que aparece o abre el documento, en este caso especificado. Igualmente, podemos llamarle hipervínculo a la acción que hace como objeto dentro de Excel para poder mandar a llamar un documento de Word, una presentación o un mismo libro, en este caso de Excel. Ya van a ver todas las formas que les quiero enseñar de poder crear, en este caso, esta acción. Ahora bien, miren, cuando nosotros creamos lo que sería un vínculo, dice que puede ser celdas de la misma hoja de cálculo del mismo libro, celdas de libros diferentes, con un documento existente y con un nombre, en este caso, de otro libro. Esas serían como las diferentes formas en las cuales dice la teoría que nosotros podemos nombrar lo que sería un vínculo. Pero dentro de él, o para poder crear en este caso un vínculo, Excel tiene lo que sería un comando, el cual nos abre la ventana que ustedes están visualizando en este momento, llamada objeto. ¿Qué hacemos en este momento? Dar la opción de examinar. Y tenemos dos formas de poderlo presentar. Lo podemos presentar como vínculo, o sea, la dirección exacta de la ubicación que se encuentra dentro de nuestro ordenador para obtener el resultado, o mostrarlo como icono. Significa que si yo estoy mandando a llamar un libro a Excel, me va a mostrar los diferentes tipos de iconos, desde la versión más antigua hasta la actual, que podría colocar como vista. Si, por ejemplo, mando a llamar una presentación, igualmente tengo las dos alternativas. En mi caso, se los voy a enseñar como icono, porque considero que esta es como la mejor alternativa para saber que estoy mandando a llamar un documento o una presentación, o en este caso, un libro de... Esta sería la forma, acá se las presento, cómo se va a visualizar con el nombre que le hemos especificado al documento, a la presentación o al libro. De esta forma se va a visualizar. Y además de esto, Excel nos permite cambiar el icono. O sea que, nuevamente les vuelvo a repetir, tenemos diferentes versiones y en ella yo coloco, en este caso, por ejemplo, con la versión que estoy trabajando actualmente. Entonces, fíjense acá, nosotros, dice que para poder insertar el objeto o poder crear en este caso la vinculación o incrustación, las dos palabras son correctas, podemos incluir otros tipos de programas, como les mencionaba, Word, Excel, o en este caso una presentación. Esas serían las tres formas. Podríamos también mandar a llamar a Access, que es otro programa de la familia, en este caso de Office, y en él, igualmente, acá lo importante es que nosotros sepamos que estos documentos siempre tienen que estar unidos. ¿Qué es unido? En una misma computadora, en una misma USB, en un mismo disco duro extraíble, en donde usted lo tenga, en este caso, alojado, debe de permanecer para que esa vinculación, la cual estoy mandando a llamar, se pueda ver. De lo contrario, se rompe. ¿Qué es romper? Que si yo me llevo el libro de Excel para otro ordenador, para otra computadora, y yo ya tengo incrustado dentro de la hoja de cálculo, al quererlo abrir me va a tirar el error. ¿Por qué? Porque dentro de esa computadora no se encuentra ese documento, esta presentación o ese otro libro. Entonces, debemos siempre de llevarlo a la mano para saber que nosotros dentro de él lo podemos mandar, en este caso, a llamar. Ahora bien, vamos a realizar en este momento este ejercicio. Voy a pasar a compartirles en este caso, miren, mi libro de Excel. Y vamos a iniciar con la parte de hipervínculo. Dentro de la creación del hipervínculo tenemos dos formas para poderlo trabajar. Una de ellas es colocar una palabra que conlleve a la información o al enlace que quiero mandar a llamar. En este caso yo tengo la palabra información. Quiero que vean que es un texto. Es como que en este momento yo colocar en este caso la palabra información dentro de esta serie. En este momento no hay ninguna vinculación. Ustedes pueden observar que sigo teniendo mi cruz blanca, que es indicador en este caso de posición de celda, selección de celda. Ahora me voy a ir a la pestaña de insertar. En el grupo de vínculos, tengo en este caso el comando vínculo y al darle un clic me va a abrir esta ventana. Quiero que vean algo que aunque nos encontremos en la versión de Office 365, que es la que yo tengo, siempre, aunque el comando, antes me recuerdo que la versión 2010 decía hipervínculo, así de esa manera, hipervínculo. Después pasó a vínculo, siempre con el mismo comando de las versiones 2010, pasó a 2013 igual, 2016, ya para 2019 realizó este cambio que ustedes pueden ver acá, que sería como enlazado. Y acá, si ustedes ven al abrir, miren, dice insertar hipervínculo, que nos lleva en este caso a lo que acabamos de leer en la parte de la teoría. Entonces, voy a colocar, miren, en este caso la página web, en donde aparece la opción de dirección. Vean que acá en ningún momento me está dando aceptar, ya que no he colocado ninguna dirección. Y cuando yo la coloco, ya tengo la opción de aceptar. Vean que debo de estar posicionada dentro de la celda. Si, por ejemplo, esta dirección está rota, que quiere decir que me hace falta una palabra o incorporé un texto adicional, entonces no me va a abrir y me va a tirar error. Pero si todo está bien, al darle en este caso a aceptar, quiero que puedan observar que ahora el texto primero se ha subrayado y ha cambiado en este caso de color. Eso quiere decir que este texto tiene un hipervínculo. Al colocarme en él, quiero que se den cuenta que ahora tengo una manita. Se abre automáticamente un cuadro emergente donde aparece la dirección que yo he colocado. Entonces acá no me puede decir, tengo que ir a abrir el comando para saber qué dirección ha colocado ahí. No, usted solamente se coloca sobre la celda o se posiciona en este caso el puntero y pueden observar que ahí aparece online.inglecorporativo.net.de. Haga clic una sola vez para seguir, o sea que para poder abrir solamente debo de dar un clic, no doble clic. Haga clic y mantenga presionado el botón para seleccionar esta celda, si es lo que yo requiero en este momento. Entonces ahora sí, al realizar esta acción no me va a abrir el vínculo, porque yo me posiciono en la celda de esta manera. Pero si yo me posiciono dentro del texto, entonces ahí sí, voy a dar clic en este momento y solo quiero volverlo a hacer nuevamente porque no tengo compartida toda la pantalla, si no, no lo vamos a observar. Hoy sí, voy a compartir todo mi escritorio y nuevamente, miren, voy a dar un clic. Creo que ahora sí están observando en su pantalla que se está mostrando la página de Inglés Corporativo. Me dicen, por favor, si se muestra mi navegador en pantalla. Sí. Ok, gracias. Sí. Giselle, buenas noches. Ya coloco su asistencia, Giselle. Gracias. Entonces pueden observar que el hipervínculo no está roto. Acá se encuentra. Si yo nuevamente le vuelvo a dar clic, me vuelve a abrir nuevamente la página de Inglés Corporativo. Y así automáticamente el navegador que tengamos predeterminado en nuestra computadora va a ser el que va a abrir. En este caso yo tengo Firefox, como Phil, y ese es el que tengo predeterminado para que cualquier hipervínculo que yo tenga dentro de un documento, dentro de un libro, automáticamente en este caso se va a abrir de esa manera. Puede ser que a veces tengamos a Chrome, y entonces se va a abrir el navegador de Chrome Podemos tener a Edge también como navegador predeterminado y entonces este va a abrir. Acá, el navegador que ustedes tengan por defecto, ese es el que les va a abrir en este caso lo que sería la ruta o dirección que nosotros hemos colocado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos cambia de este color? Quiere decir que de esta manera nosotros podemos observar que se ha habilitado o se ha abierto la página que nosotros tenemos acá. Y si ustedes no conocen de la parte de la teoría de esta acción que hace Excel, dice que esto nos ayuda a nosotros a poder identificar cuáles son las páginas que nosotros hemos abierto dentro de todos los hipervínculos que tengamos, ya sea un documento de Word, una presentación o en este caso un libro de Excel. Puede suceder que, por ejemplo, yo esté con mis alumnos, yo les diga de que no van a abrir esta dirección hasta que yo les diga, y si yo veo que aparece de este color, que creo que como rosado o color morado, automáticamente eso me está indicando que lo abrieron. ¿Cómo va a volver nuevamente a su normalidad? Cerrando el libro, volverlo nuevamente a abrir, y nos vuelve a aparecer en este caso con el color azul claro que aparecía en el inicio. Pero eso quiere decir o nos informa de que nosotros ya hemos abierto lo que sería nuestra dirección que hemos colocado. Esta sería una forma, pero ¿qué pasa si yo me coloco en una celda y yo quiero mandar a llamar esa dirección? Igualmente yo puedo posicionarme dentro de la celda, pegar en este caso un enlace, la diferencia va a ser que se va a mostrar la dirección dentro de lo que es la celda. Exactamente lo que yo acabo de ir a crear como hipervínculo se va a crear dentro de la celda. O sea, no me la va a dejar vacía, sino que se va a posicionar la dirección. Igualmente tiene la misma acción en la cual automáticamente dando un clic, me va a abrir el navegador con la dirección que yo tengo ahí. Entonces, esas serían las dos formas en las cuales nosotros podemos incorporar lo que llamamos hipervínculos dentro de lo que sería una hoja de cálculo. ¿Queda claro esta forma en la cual podemos crear hipervínculos? ¿O tienen alguna cosa? Queda claro. Gracias, Edwin. ¿Para los demás? Está claro. Gracias, muy amables. Gracias. Muy bien, miren. Entonces, iniciamos ya con una forma de poder trabajar dentro de una hoja de cálculo. Ahora bien, miren, vamos a esta otra forma. Quiero que se fijen que nosotros podemos tener ya una base de datos creada en una hoja y podemos requerirla en otra hoja de cálculo, exactamente esta información. Pero, ¿qué pasa si dentro de esta información que yo creo una copia en otra hoja? O sea, de que selecciono, voy a copiar, me llevo en este caso para esta hoja que es donde la requiero y entonces si ustedes ven se ha pegado la información. Pero ¿qué pasa que si en la hoja de vínculo yo realizo un cambio de borrar esta información porque ya no la requiero? Entonces ¿qué pasa? Que al revisar la hoja donde he copiado esa información todavía se encuentra. ¿Por qué? Porque es un texto normal. Y por ser un texto normal, yo tengo que estar pendiente que esa información, yo estarla siempre copiando con todos los cambios que se realice, en este caso dentro de ella. Ahora bien, mire, perdón, ahora bien, si yo necesito que esa información cuando se esté desvaciando o se esté realizando algún cambio a la hoja donde yo he hecho una copia para poder crear columnas adicionales o filas adicionales o sumatorias que no me permiten en esa hoja trabajar porque ya se tiene definido el cuadro, entonces yo lo puedo pegar como vínculo dentro de lo que sería una hoja de cálculo. Tenemos tres formas diferentes para poderlo hacer. Al final tenemos la misma acción dentro de la celda. Si yo me posiciono en la hoja donde voy a crear el vínculo, a veces en la columna A, en la F, puedo colocarme en cualquier parte, en la fila número 14. Igualmente yo debo de saber la hoja, la fila y la columna donde está posicionada la primera información. Con esto basta. Acá yo lo puedo empezar o iniciar en la celda que yo quiera. Pero vamos a llevar el orden. Y entonces lo primero que voy a hacer es igualar. Al igualar, esto es lo que llamamos, en este caso, a pie. ¿Por qué? Porque al igualar voy a ir a seleccionar la hoja. Vean que ya me está creando acá el vínculo. Y esto quiere decir que me manda a llamar la hoja con el signo de admiración hacia abajo y ahora debo de seleccionar la celda desde donde yo requiero, en este caso, la información. Ya tengo ahí y al darle Enter, ustedes pueden observar que ahora ya no es un texto. Bueno, texto sí voy a ver dentro de la celda, pero mi barra de fórmula me está indicando que tengo una vinculación hacia una hoja y una celda específica que no es donde me encuentro. Si yo corro hacia abajo y corro, en este caso, en columnas, pueden observar que la información acá está, toda la información. Pueden también observar que en donde yo me posicione, que es donde tengo, en este caso, la vinculación, pueden ustedes ver de que dentro de la celda no es un texto, sino que es un vínculo hacia otra hoja. Por eso es importante que cuando ustedes realicen un libro que ya está trabajado, no solamente se vayan a verlo así a simple vista, sino que también ustedes deben de estar pendientes de la barra de fórmula, que es lo que nos está tirando. Y acá automáticamente, solo con este signo de admiración, porque recuerden que acá la palabra corresponde al nombre de la hoja. Y C9 corresponde a la celda donde está posicionada. Que acá concuerda, sí, pero es donde está posicionada, en este caso, la información. ¿Qué pasa si ahora dentro de esta hoja, que es donde yo he realizado la vinculación, yo elimino todo este texto que se encuentra acá? Por ejemplo, no necesito en este momento los números. Automáticamente yo lo voy a ver en la hoja donde he creado el vínculo. Y este cero no me lo vaya a eliminar, porque esto me está diciendo que ahí en esa celda donde yo estoy creando la vinculación no hay información. O sea, hay cero información. Entonces no es que lo voy a eliminar, sino que yo voy a esperar que actualicen esa hoja para volver a obtener los datos que yo tenía en él. O cualquier cambio que hagan, que yo puedo venir a ver esta hoja, porque tal vez esa hoja está oculta, no me la permiten ver, pero yo en esta sí puedo hacer todas las modificaciones, trabajando en este caso desde la columna E y desde la fila número 16 hacia abajo. Si llegaran a colocar nuevamente la información, automáticamente se va a colocar, siempre y cuando nosotros el libro lo tenemos a la vista de poder trabajarlo y realizar todos los cambios que nosotros queremos. Esta misma acción que ustedes están viendo en este momento es lo que sucede cuando nosotros creamos un vínculo hacia otro libro. Nos va a aparecer 00 si se llega a eliminar la información de ese otro libro. Me va a aparecer en este caso los cambios que yo genere en el otro libro, si yo los tengo simultáneamente abiertos. Y si no es ese caso, ya les voy a explicar qué es lo que va a suceder. Entonces, esta sería la primera forma en la cual podemos mandar a llamar. Esta alternativa también nos ayuda a poder crear más filas, o más columnas, en las cuales tal vez va a haber más información. Y antes de que yo me desplace acá hacia abajo, Mejor creo ya acá automáticamente porque ya me dijeron que van a haber 10 filas más o 3 columnas más. Puedo generar esto y cada vez que se coloque ya información de donde yo en este caso tengo creada lo que sería la vinculación, automáticamente pueden ustedes observar acá que se va a colocar. A ver, permítanme que me acaba de suceder algo acá. Le voy a dejar de compartir y le vuelvo nuevamente a compartir pantalla. Ahí está. Hoy sí. Muy bien. Entonces, quiero que puedan observar ustedes que igualmente, miren, se va a generar esto que les mencionaba. Quito el texto, por ejemplo, de acá. Ya no lo necesito. Y entonces, igualmente, acá va a aparecer esta acción. ¿Y por qué va a aparecer esta acción? Porque he creado y he eliminado. Entonces me está diciendo que ya no hace referencia, en este caso, a la vinculación. Cuando yo elimino de acá, automáticamente lo que acabo de hacer fue que eliminé las filas. Entonces me dice, esas filas acaban en este caso de eliminarse. Y por esto es que puede llegarnos a aparecer esa. Pero acá lo que significa es de que la información que yo tenía allí, al haber eliminado y no haber borrado la información, ya no hace referencia a ninguna fila. Aunque se posicionen en este caso las filas realmente 16, 17 y 18, se ha creado nuevamente dentro de lo que es la hoja de cálculo. Entonces, con esto, miren, hay que tener mucho cuidado, porque entonces acá sí podemos romper lo que sería la vinculación que nosotros tenemos. Yo acá debo también de eliminarla para que si yo quisiera nuevamente volverlas a crear o crear en este caso la vinculación que yo tengo acá, debo nuevamente de seleccionar y desplazar para abajo. Muy bien. Entonces les mencionaba que esta sería una forma. Tengo la segunda forma en la cual yo lo creo, no mando a darle a posicionarme, sino que igualo, mando a llamar la hoja que quiero, en este caso, vincular, coloco el signo de admiración, que es el respectivo para la vinculación que necesito, coloco la columna y coloco la fila que requiero, y al darle en este caso, Enter, perdón que no coloqué la palabra, es vinculo, perdón. Entonces, pueden observar ustedes acá, miren, voy a posicionarme acá, pueden observar ustedes acá que igualmente mandé a llamarlo, solo con saber el nombre de la hoja que requiero, automáticamente yo puedo igualar, colocar el nombre de la hoja que requiero, signo de admiración hacia abajo, el nombre de la columna y el número de fila que requiero. Y así automáticamente, miren, otra vez, yo tengo acá toda la información que corresponde en este caso a la información que he vinculado. Acá se elimina información para las dos vinculaciones que tengo. Pueden observar que igualmente va a aparecer ese set. Vuelvo nuevamente a colocar información, la información nuevamente o automáticamente se vuelve a colocar. Me voy a ir hacia abajo. Estoy posicionada en este momento en la celda A27 para que ustedes vean que no es requerido estar en la misma columna y en la misma fila. Me voy a posicionar ahora acá en la D y voy a crear la tercera forma en la cual podemos mandar a llamar este mismo. Selecciono. Le doy copiar. Me voy para vínculo. Estoy posicionada acá en la celda de 27. Me voy al grupo de portapapeles, pegados especiales. Y dentro de él yo tengo el comando llamado vínculo. Doy un clic sobre él. Y pueden observar que lo mismo que tengo acá, vínculo, sin admiración hacia abajo A1, igual como lo tengo en la columna H, igual vínculo, sin admiración hacia abajo A1, igualmente lo tengo acá. Las tres formas a realizar la acción, en este caso dentro de la celda, manda a llamar el nombre de la hoja, el signo de admiración, que es la vinculación que Excel va a hacer, y la celda que yo mando a llamar para obtener resultado. Quiero mandar a llamar la celda D1 igualmente. La diferencia es acá, que en vez de colocar A1, voy a colocar D1, o F1, o C1, o en este caso la celda que usted quiera mandar a llamar, o la columna que usted quiera mandar a llamar. Automáticamente, miren, me va a traer la información. La diferencia va a ser tres alternativas que tenemos. Igualar, seleccionar la celda, seleccionar la hoja y seleccionar la celda. Dos, igualar, colocar el nombre de la hoja, el signo de admiración y la celda que requiero, después desplazarme para abajo. O tres, ir a seleccionar la información y en este caso pegarla con pegado especial dentro de Excel como vínculo. E igualmente tengo la información. Acá, una de las diferencias de crear lo que llamamos vínculo es que no me trae formato. Eso no lo va a traer porque estamos requiriendo un pegar o una acción. Y lo que estamos requiriendo es vínculo. Excel no entiende el formato que nosotros tenemos dentro de esa hoja de cálculo, sino que entiende en este caso la vinculación que estamos haciendo dentro de esa celda. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Queda claro. Gracias. Para los demás. Sí, yo tenía una pregunta. Dígame. En uno de los ejemplos que nos daba, sí, en donde usted... Gracias. Dígame. Sí, uno de los ejemplos en los que usted mostraba que nos daba error al borrar cierta data del vínculo. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿se puede utilizar if si error para que no nos dé ese error utilizando siempre esta función? No, porque recordémonos que en sí esto es una función, pero a esto, y déjeme recordarme, a esto se le llama funciones creadas de vínculo, porque el nombre dado va a ser, o en este caso la acción de función que vamos a utilizar es el signo de admiración hacia abajo. Esa es la acción que estamos creando como vínculo, pero no quiero que se equivoque y lo voy a crear, por ejemplo, en esta hoja llamada hipervínculo. Lo voy a hacer desde esta celda, miren. Cuando nosotros creamos esta acción, lo que mandamos a llamar es la hoja y la celda. Entonces, si usted puede observar acá, ya no tengo la palabra vínculo, sino que ahora tengo la referencia del nombre, en este caso de la hoja a la cual yo estoy mandando a llamar. Y entonces, ¿por qué me va a tirar en este caso el error? Porque yo voy a venir acá y esto es una interpretación y espero que ustedes me entiendan, porque esto, para los que tuvieron Excel básico o los que saben de Excel básico, esta es una acción la cual lo que hace es que cuando yo elimino, esta celda se va hacia abajo, aunque nosotros estamos viendo que está apareciendo el número 14 ahí, es como que yo quito y bajo. Y entonces la 1.048.576, que es la última, ahí es donde ella llega a aparecer y entonces ahí es donde sube para volver a tener nuevamente la fila número 14. Y es por esto que cuando yo me vengo para acá, entonces ahí es donde va a tirar ese refresh que dice que no encuentra esa celda, porque esa celda se fue perdida hasta el final. Y entonces lo que hizo fue subir, o sea, como que vino y empuja, para tener nuevamente las mismas filas que en el orden que se encuentran acá al lado, en este caso izquierdo. Entonces no podemos crear una acción porque acá lo que hace referencia a la acción que estoy haciendo es solamente el signo de admiración hacia abajo. Entonces él lo que hace es mandar a llamar. Entonces, no concuerda colocar una función adicional para que no nos tire, porque esto es error de celda. O sea, esta celda se fue hacia abajo y por esto me está diciendo que ya no existe, aunque yo la tenga ya en vista al eliminar. No sé si me comprende o me enredé mucho en explicar. No, creo que más claro no lo puedo dejar, gracias. Muy bien, con gusto, a la orden. Muy bien, miren, entonces esta sería la forma en cómo nosotros podemos trabajar la parte de vinculación. Y antes que el tiempo se nos vaya, vamos a crear ahora vínculos de objetos. Quiero mencionarles, miren, que los vínculos de objeto les va a servir a ustedes demasiado. Cuando están trabajando en un libro de Excel y quieren mandar a llamar información, a veces vamos a poner teoría, mandamos a llamar una presentación que queremos estar observando, o nos han pedido que primero expliquemos el gráfico que hemos creado y después presentemos la presentación. Y entonces el estar yendo a buscar, bajar, más ahorita como ustedes están observando, más cuando estamos trabajando en línea desde Zoom o cualquier aplicación, en este caso que se puedan tener videoconferencias, se hace más fácil poder tener dentro de donde yo quiero trabajar, ya sea que lo haga en una presentación, igualmente ahí puedo crear objetos. Si lo hago un documento de Word, también puedo mandar a llamar objetos. Y Excel no es la excepción, porque igualmente podemos mandar a llamar, en este caso, objetos dentro de lo que sería en una hoja de cálculo. Entonces, fíjense acá. Voy a dejar de compartir porque quiero compartirles completo todo. Voy a compartir sonido en este momento para que ustedes puedan ver todo lo que va a suceder. Ya tengo acá la hoja que voy a trabajar. Creo que ustedes saben perfectamente muy bien que acabo de colocar una página de fondo. Me voy a ir a la opción de insertar. Y acá no me voy a ir a vínculo, sino que me voy a ir a lo que es el grupo de texto. Y dentro de texto tengo el comando objeto. Cuando doy un clic, me va a aparecer estas dos pestañas. Me voy a ir a crear de un archivo y voy a mandar a llamarlo ahorita. Le voy a decir que está en mi escritorio. Voy a ir a buscar, en este caso, la carpeta. ¿Dónde lo tengo? Que sería acá. Y en este caso, aquí tengo, miren, la carpeta creada y le voy a decir en este momento que quiero mandar a llamar un documento de Word que se llama temas sobre Corea. Le voy a dar insertar. Y acá, lo que les mencionaba en la diapositiva, lo quiero como vínculo, mostrar como icono. Yo lo estoy mostrando como icono. Igualmente lo que les mencionaba, miren, acá están todas las versiones y extensiones dentro de lo que tenemos. Por ejemplo, la versión que yo tengo, este es el icono, tenemos la versión, en este caso, 2019, tenemos, en este caso, la extensión .2x de Word. Yo lo voy a hacer con esta, le voy a dar a aceptar, y miren, le doy a aceptar, y en este momento me está generando ya acá. Ya tengo el primero, lo voy a crear primero. Nuevamente, texto, objeto, crear de un archivo, examinar, ya me lleva acá, voy a colocar la presentación, insertar, mostrar como icono, cambiar icono, igualmente quiero ese icono, dar a aceptar, y en este momento se está creando la ilustración, y acá está, ya tengo dos. Hoy voy a hacer un tercero, texto, objeto, crear, examinar. Hoy voy a mandar a llamar un libro, insertar, mostrar como icono, quiero este, aceptar, aceptar. Y en este momento, acá lo tengo. Entonces, quiero que vean, miren, que ya creé la incrustación por medio del comando objeto, 3 documentos. Una presentación, un documento de Word y lo que sería un gráfico. Vamos a abrir primero el documento. ¿Qué debo de hacer? Doble clic sobre él. Creo que ya están observando todos mi documento de Word. Vean, este tema sobre Corea. Miren, y acá está. Mi documento, lo puedo observar, lo puedo ver. Acá está. Puedo realizar todos los cambios que yo quiero, hacerlo más pequeño. Y miren, no sucede nada. Estoy mandando a llamar y aquí está la información. Voy a cerrar. Y ahora miren, voy a abrir lo que sería uno de los juegos que estuvo muy de moda a inicio de año. Ya ustedes están leyendo el nombre acá. Van a observar que igualmente tiene audio. Lo voy a hacer en este momento. Me dicen si pueden escuchar el audio cuando se abra. Sí. Gracias. Muy bien, miren, mi presentación. Quiero trabajar en ella. Lo voy a hacer. Elige un número y descubre tu prueba. Pueden observar, yo estoy en Excel, mandé a llamar, por ejemplo, voy a responde hacer la siguiente pregunta. Elige un número y descubre tu prueba. Pueden observar en este momento que voy a empezar. Uy, voy a empezar. Estás de suerte. Ay. Excelente. Muy bien. Pueden observar. Felicidades, lo has logrado. Pueden observar que puedo trabajar acá y descubre tu prueba. Voy a salirme. En este caso voy a dar acá escape porque es la forma en la cual puedo cerrar la presentación en vista. Y miren, yo sigo en mi libro de Excel. Ahora voy a abrir otro libro. Igualmente, miren, voy a observar. Y esto es importante, miren, porque cuando nosotros mandamos a llamar otro libro de Excel, no nos lo va a abrir, en este caso maximizado, sino no nos va a abrir como minimizado de ventana. De esta manera podemos hacer la comparación y ver que estamos ya en otro libro. Y ya nosotros manualmente podemos maximizar y ya pueden ustedes observar acá, miren que se encuentra lo que sería la información. Entonces, fíjense, tenemos otra alternativa dentro de lo que sería la parte de vinculación que hace Excel, mandando a llamar otros documentos de otras extensiones en una hoja de cálculo de un libro de Excel. Queda claro esta otra forma de poder trabajar vínculos dentro de Excel, ¿o tienen alguna consulta? No, queda claro. Gracias. Para los demás. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente acá a lo que sería la última forma. Y quiero que vean, por favor, acá. Yo tengo el libro llamado Información. Y miren lo único que voy a hacer. Voy a seleccionar acá toda la información y voy a copiar. Me voy a ir para mi libro, que es donde estamos trabajando, y voy a ir a pegar como vínculo, así como les acabo de enseñar. Uy, perfecto. A ver si... Entonces, acá voy a pegar, en este caso como vínculo. Ya tengo acá la vinculación de otro libro. Voy a generar para toda esta información porque recuerden que acá todo lo que hemos creado se quita y acá voy a separar para que puedan observar. Voy a seleccionar, voy a cuadricular en este momento, voy a centrar acá el texto, vamos a poner en negrita y le vamos a dar a campo para que puedan ver. Voy a guardar los cambios, miren. Esta información no le pertenece a esta hoja de cálculo ni a este libro. Ustedes pueden observar que donde yo me posicione dice información.xlsx, que es la extensión, y en este caso el nombre de la hoja llamada información. Se los voy a hacer ver acá. Ahí está, miren. Ahí dice información. Esto es lo que yo mandé atrás. Entonces acá estamos incrustando desde otra hoja de cálculo. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Me voy a ir para mi libro, que es el que tengo la información, y por ejemplo voy a eliminar en ese momento. Me voy a ir a mi libro y automáticamente teniendo los dos abiertos, automáticamente realiza el cambio acá. Me voy a venir para acá, voy a darle control Z y voy a guardar los cambios acá. Voy a cerrar mi libro, que es el que estoy creando, en este caso, desde donde estoy creando la vinculación. Este es mi libro a vincular. Acá ahora ustedes pueden observar que acá me está generando una gran dirección. Dentro de mi computadora yo tengo dos escritorios, ya que tengo dos discos. Por eso tengo escritorio, curso de inglés corporativo, que es la carpeta, sección de Excel intermedio, que sería la segunda carpeta, nueva semana, que sería otra carpeta, y vean cómo va creándome el enlace más grande, y al final siempre existe el signo de admiración hacia abajo, porque estoy creando una vinculación. Ahora bien, miren, voy a cerrar, perdón, voy a cerrar este libro, y voy a guardar los cambios. Voy a ir a abrir mi libro de información, que es el donde tengo toda la información acá, y tercer trimestre, que es este, ahí tengo la información para poderla copiar. Voy a eliminar, voy a guardar los cambios y voy a cerrar este libro. Voy a ir a abrir mi libro, y acá está, miren, la información de tercer trimestre, pero fíjense por favor, se ha deshabilitado la actualización automática de mi vínculo. Habilitar contenido. Si yo le doy a habilitar contenido y le doy acá en este momento un clic, se elimina la información. Pero usted todavía, teniendo una vinculación, puede tener la misma información. O sea que Excel nos permite abrir el libro donde hemos creado la vinculación y seguir teniendo la información, aunque ya el otro libro no la tenga. Voy a cerrar nuevamente este libro. Voy a abrirlo nuevamente y ahora voy a hacer lo contrario. Recuérdense que este es el libro a vincular. Habilitar contenido ya no está. Ahora sí habilité y entonces vean que se elimina toda la información. Toda. Yo puedo abrir el libro de información. Y precisamente donde lo tengo, que ya actualizó, ya lo hizo, ya le di a aceptar. Acá voy a copiar. Voy a traerme esa información rápidamente para acá. No he guardado ningún cambio, pero ya se encuentra acá. Están viendo todas las alternativas que nosotros tenemos para poder crear vinculación dentro de Excel. Y esta nos permite poder crear, teniendo el libro cerrado, teniendo el libro abierto, no actualizándolo, actualizándolo si así lo requerimos. Puede suceder que esa información, mira, pues tenés un vínculo, no la vayas a actualizar, porque se nos olvidó copiar y vos sí tenés la información correcta. Para eso nos puede también servir poder crear información de un libro a otro. Y nuevamente, ese libro siempre tiene que estar a la mano, como hermanitos juntos, para que esta información cada vez que se actualice, igualmente me genere acá esa vinculación. Y también puedo llevármelo, actualizarlo, regresarlo nuevamente acá ya con las actualizaciones a la computadora y igualmente se va a actualizar todo lo que yo haya eliminado en otra computadora. Porque para eso, en este caso, se crea la parte de vinculaciones del libro a libro. ¿Quedó claro esta última forma de poder trabajar? Sí. Muy bien, miren, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Voy a dejar de compartir en este momento. Yo creo que ya es hora de podernos retirar. Espero que les haya gustado la clase de este día. que han visto las diferentes alternativas que nosotros tenemos para poder crear vinculaciones dentro de lo que sería Excel. Los espero entonces el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.